es que hace un año que veníamos hablando con la Cuchi Leguizamón, que es una orquesta sinfónica que pertenece a las orquestas infanto-juveniles del Bicentenario, porque queríamos hacer un flash mob, una intervención urbana. Y este es de alguna manera el regalo de la Cuchi Leguizamón para todos los que nos estén viendo y también los que pasaron por la peatonal, porque quisimos hacer una intervención con un villancico. La verdad es que nosotros nos emocionamos mucho al mostrártelo porque sabemos del gran sacrificio que tienen los chicos y el amor por la música que tienen. Es por eso que quiero compartir con ustedes esta intervención urbana donde van a escuchar villancicos, también con las voces de Verónica y de Jimé Teruel, que no quisieron perderse esta oportunidad y les agradezco un montón porque siempre están para todo lo que Tribu Urbana las requiere. Así que muchas gracias a ellas también y a cada uno de los chicos que formaron parte de esta intervención urbana. No me quiero olvidar de los profesores, de Martín Bonilla, que siempre ahí está tan atento y la verdad es que se jugó haciendo esta intervención porque la verdad es que la disfrutamos muchísimo todos los que la realizamos. Espero que eso se pueda transmitir y que también a ustedes los pueda emocionar. Hermosa, la verdad que re lindo, está buenísimo hacer esto, que la gente se sorprende y para nosotras también, ¿no? Un gusto, una sorpresa fue que nos invite Moni. Y bueno, re lindo con los chicos que vienen, se ve ensayando y preparando desde hace mucho tiempo. Estudiamos la canción por partes para saberla de memoria, tiene su proceso. Nos organizamos y ensayamos un poco y la aprendimos de memoria y ensayamos el flasmo y ahora lo grabamos. Primero los ensayos, nos reímos y después la salida, la tocada, es genial. Más a la gente, cómo le llama la atención, está muy bueno. Fue lindo tener la sensación de empezar a compartir el espíritu de Navidad, no tan solo con nuestra familia, sino con los amigos y también con toda la gente que nos escucha. Y creo que es una de las sensaciones más lindas porque es como empezar a sentir ese espíritu que nos ayuda a nosotros a poder ser mejores y a pensar un poco qué es la Navidad. En la Navidad distinta se viene este pequeñito y ando más emotiva que nunca, así que estas cosas me ponen todos los sentimientos a flor de piel, ¿no? Que la Navidad es eso, justamente la familia, compartir, estar juntos y agradecer por lo que estamos, ¿no? Por lo que vivimos, por lo que pasamos. Llegamos a esta Navidad felices y llenos de esperanza en el corazón. Entonces creo que esa es la Navidad, ¿no? Vivirlo junto con toda la familia. Para mí la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús, como todos sabemos, pero también unirnos más allá de los regalos. De que viene la familia desde lejos, es eso, es encontrarse todos. Por eso me gusta tanto también. Jimé, vos tenés una familia de músicos, ¿cómo se vive la Navidad desde la música? Bueno, está buenísimo porque nosotros, la Navidad es la única época del año que siempre estuvimos juntos. Siempre está mi papá, siempre está mi hermano, desde la carrera de ellos. Desde que empezaron la carrera siempre se tomaron esa semanita de Navidad. A mí me encanta, es mi época preferida del año junto con el milagro. Pero bueno, porque se vive ya desde diciembre, se empieza a notar en la gente como otro espíritu, ¿no? Que haya un verdadero cambio en el corazón de cada uno para que esto salga mejor, ¿no? Que es el deseo de todos los argentinos, tanto que hemos venido peleándonos sin entender por qué, porque hemos visto hasta gente amiga peleada por cuestiones políticas, cosa que ha sido insólito, creo. Y que el cambio empiece por cada uno, que disfruten estas Navidades, que vivan junto a su familia lo mejor que tenemos, que es estar juntos. Con mucha música, que creo que no hay persona en el mundo a la que no la alegre y no le haga mejor pasar un momento con música. Así que, bueno, felicidad para todas, para mis compañeras, para mi familia. Y la gente que nos demuestra día a día cariño.
Y creo que esto, como terminar todos juntos festejando una canción tan linda como esta de la Navidad, Noche de Paz, creo que es como encerrar todo el amor que tenemos entre todos y poder haber hecho esto, que es algo nuevo para nosotros, y sobre todo demostrarle y hacerle ver a la gente que lo que nos gusta hacer y que lo hacemos con mucho amor y con cariño. Esta canción que tocamos es el regalo de la orquesta Cuchi Leguizamón para todos los que están viendo, y bueno, que tengan unas muy lindas fiestas. No.